Buenas noches, bienvenidos a Confesiones, yo soy Patricia Pardo. Mi invitado de hoy es Roberto Manrique, él es actor ecuatoriano, quizá uno de los más destacados artistas que tiene ese país en el exterior. En Colombia lo conocemos por producciones como Doña Bella, Marido en Alquiler, Flor Salvaje, Mujeres Asesinas, Doña Bárbara. Bueno, podría quedarme aquí hablando de él mucho rato, pero será él quien en esta oportunidad nos hable. Comunicador social, publicista, productor, mochilero, malabarista, un actor, un ser humano sin fronteras. Roberto Manrique. ¡Ay, Roberto! ¡Bienvenido a Confesiones! Gracias, feliz de estar aquí. Gracias por esa introducción y esa presentación tan bonita. ¡Qué alegría! No, para nosotros es un placer. Además, la gente en las redes lo adora. Y en la calle yo creo que también. Yo me siento muy querido, me siento muy agradecido por el cariño que me transmite el público. Sin duda, es un gran regalo. Y además es esa energía que impulsa de verdad. No es cualquier cosa, ¿no? No es una cosa etérea que por ahí... No, realmente tiene un efecto, yo creo, en la vida de un artista. Nos impulsa a seguir, se materializa de distintas maneras. ¿Y ahora está en Sin Senos? Sí. Estoy de vuelta a Colombia con un proyecto hermoso que es la nueva temporada de Sin Senos y Hay Paraíso. Y esperando emocionado que se estrene además en este país, que todavía falta. Ya está. ¿Qué tal la energía de este hombre? ¿Eh? Mire, es verdad que de chiquito era muy caprichoso, muy... mimado, consentido, pataletoso, decíamos en Colombia, es el menor de cinco hermanos, ¿no? Sí, soy el menor de cinco hermanos y era un niño bastante consentido, pero también tenía un sentido de el deber ser muy fuerte. Ya más bien quería ser siempre como el niño ideal. Entonces estaba constantemente como tratando de ser aprobado. Entonces podía tener mis pataletas, pero tampoco, a pesar de ser el último de cinco hermanos, el consentido, etcétera, etcétera, yo creo que tampoco llegaba tanto porque pesaba más el no, me tienen que querer, tengo que estar bien, tengo que ser aprobado. Claro, porque a los menores nos toca como ganarnos un espacio dentro de una familia, básicamente eso fue lo que le pasó. Sí, y tuve, y bueno... Ojo que yo era, además, era el menor, pero además menor por mucho. El hermano que me sigue me lleva 9 años y la mayor 15. Entonces, de hecho, hay esta teoría que dice que... Tenía tres papás usted. Sí, exacto. Ñaña es hermana en quechua y lo usamos comúnmente en Ecuador. Mi hermana mayor, mi ñaña, era mi ñaña mami. Porque tenía 15 años cuando yo nací y ayudaba a mi mamá a criarme. Entonces, sí, en efecto, tenía varios papás. Y, de hecho, hay esta teoría que dice que psicológicamente cuando un niño, cuando un hermano nacido después de 7 años, me parece, después que el otro, ya es psicológicamente hijo único. Así que, de pronto, soy como un híbrido ahí entre el último de cinco e hijo único. Esa teoría me aplica. ¿También? Yo la conocí así. Mira, explica mucho, ¿eh? Ahora entiendo. Exacto. Mi soledad. No, mentira. Roberto, ¿es verdad que su ñaña en alguna oportunidad lo llevó a un jardín equivocado? Sí, ay, no. Es verdad. ¿Cuántos añitos tenía usted? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Y qué pasó? ¿Cómo va al jardín? Sí, como los cuatro, ¿no? Sí. Mira, mi mamá le pide, ¿no? Ella muy responsable con mi hermana, ¿no? Muy, muy de confianza, sí. Que me lleve al jardín. Y cuando mi mamá me va a recoger, resulta que no estoy. Le dicen, no, Roberto nunca vino. Mi mamá, pues no había celulares en esa época, supongo desesperada, regresa a la casa o llama a la casa con el teléfono del jardín, no sé. La cosa es que mi hermana, como no, pero si yo lo dejé ahí. Cuando finalmente se encuentran, se dan cuenta de que el jardín al cual me había llevado era otro. No, pero ¿por qué lo recibieron? Buena pregunta. Esa es la pregunta del millón. Les voy a pasar la cuenta del terapista. Claro. Si... ¿Y le dijeron algo a su hermana o no? No sé. No sé qué tanto no sé, la verdad no sé. Pero sabes que yo me acuerdo, y tenía 3-4 años, y yo me acuerdo poco de esa época, pero tengo
tengo como una imagen del momento, o sea, de verdad me marcó. Claro, además se sintió perdido, yo creo, ¿no? Sí, claro, tiene que haber sido horrible, imagínate. Abandono por la persona en la que confías. Estar en un sitio ambiente extraño. Nuevo, claro. No, un espanto, no se lo deseo a nadie. Roberto, su abuelo fue cardiólogo, su padre también, sí. En el tema de la salud. ¿Usted por qué no? ¿Realmente le picó en algún momento ser médico? No, nunca. ¿Sabes que a ninguno de mi generación de primos? Porque de hecho, además, también dos tíos médicos, ¿eh? Es familia de médicos con toda, o sea, seriamente. Mi papá nunca nos lo incentivó muy fuertemente. No es como que estábamos yendo contra el deseo de mi padre, de que él tuvo una experiencia muy variada con respecto a la medicina. Habiendo sido un médico muy ejemplar, también tuvo una percepción de la carrera que no era lo más positivo en todos los aspectos. Entonces, él nos encargó de que nazca en nosotros ese deseo, sino más bien de verdad un poco descubrir cuáles eran nuestras aptitudes y enriquecerlas por ahí. Y su papá fue un tipo admirable, hasta fue pescador para poderlos mantener. ¿Cómo fue esa historia? Sí, mi papá era cardiólogo de profesión, fue político en varias épocas de su vida y tuvo que empezar muchas veces de cero para surgir económicamente, porque al estar cambiando de cardiólogo a político honesto, además, claramente no era rentable el tema. Entonces, él nos regaló varias lecciones maravillosas en la vida y una de ellas es el compromiso con la posibilidad de empezar de cero sin importar qué, ¿no? Entonces, uno de estos ejemplos es cuando, yo tal vez tenía 8 o 10 años, no recuerdo, pero él decidió empezar a pescar y se iba en una pequeña lancha con mi hermano de 15, sí, eso quiere decir que yo tenía 8, con mi hermano de 15, a pescar, y su visión era que eventualmente él tendría a su cargo, qué sé yo, 100, 150 lanchas que irían a pescar y tendría todo, ¿no? Él no se veía, digamos que, en esa proporción del negocio para siempre, sino que le veía esta visión de crecimiento, pero empezó con él mismo trepado en la lancha pescando. Y ejemplos como ese un montón, maravillosos, de cómo no se debe perder la fe, de cómo puedes recuperar el entusiasmo sin importar qué haya pasado y de verdad, con absoluta convicción, entregarte a lo que sea en lo que estés envuelto. Y como esta es otra enseñanza que tiene que ver con encontrar una pareja fijándose en la genética. Uy. ¿No? ¿Sí? No, mira, creo que que si había o no enfermedades en la familia de la novia o del novio. Mira, lo que siempre se escuchaba en mi familia, ya sé por dónde va la cosa, es que uno se casa con la familia. Sí. Que uno se casa con la familia. Entonces, no solo tienes que ver a esa persona, ¿no? Sino realmente el macro del asunto, porque no te engañes. Esa persona trae consigo todo un mundo de relaciones, de seres, de genética. Como bien dices, ¿Y usted es así analítico? No. ¿Con sus parejas? Para nada. No, o sea, no pide que le traigan hoja de vida a la abuela. No, para tanto. No, soy bastante más impulsivo que eso. Sí. Bueno, y si esas son las enseñanzas que le dejó su padre, ¿qué enseñanza le dejó la Mencha? Uy, mi madre sigue dejando un montón a cada paso. Mi mamá es la constancia, es la integridad y los valores, a lo que que yo creo que es lo que la unía a mi padre. Ambos son seres extremadamente íntegros y nos dieron una educación en valores sin grises, uh-huh. ¿Sí? Una postura muy radical de que esta es la manera correcta de actuar. No, y sin querer decir que hay unas personas correctas y otras incorrectas, pero la integridad y la honestidad es la única forma de proceder en la vida. Una lección hermosa, y hermosa sobre todo porque me la ha enseñado con el ejemplo. Mi madre fue rectora de un colegio durante 20 y pico de años, trabajó 35 años en este colegio del cual era dueña y se encargó de generar seres humanos, educar seres humanos, sí. ¿No? Desde estos principios, y fue muy hermoso porque lograba hacer un muy buen trabajo a punta de enseñar desde el ejemplo. Y recibe uno cuando le apuesta a una profesión como la suya, ser actor, recibe uno muchas propuestas indecentes, hay muchas, digamos que, pruebas de esos valores que le inculcaron en su casa. Mira,
Hay como mucho... yo creo que se te presenta según la energía con la que tú te conectas. Yo creo que si estás vibrando en lo bueno de la vida, en las oportunidades positivas, en que en los retos y las dificultades son lecciones de vida, ¿sí? Ese es el tipo de experiencia que vas a tener. Si te conectas con la idea de que hay otros tipos de cosas que están sucediendo y que en efecto están, pero si te conectas con eso, es lo que vas a traer. Y con respecto a los retos, lo que sí me pasa es que la vida me presenta pruebas que de alguna manera ponen, valga la redundancia, a prueba cuáles son esos valores y cuáles son el enfoque con el que quiero hacer mi carrera y qué sé yo. Un ejemplo, me ha tocado rechazar campañas muy lindas, todo aparente muy positivo, pero que por ABC aspectos de responsabilidad ambiental simplemente no es coherente, ¿sí? Por promocionar un producto de cuero y uso cuero, pero de ahí llevarlo al siguiente punto de ya promocionar el cuero y estar relacionado a la imagen, ¿no? Y toca sacrificar ciertos aspectos, como sacrificar un ingreso de dinero, por ir acorde con tus valores. Y propuestas indecentes en otro tipo de temas, sexo, drogas, alcohol en unos niveles exagerados. ¿Cómo sortear esas situaciones? Como te digo... Porque usted es muy juicioso. Soy muy juicioso, pero no soy un santo, ¿eh? Menos mal. O sea, no, rumbeo, me encanta, ¿sí? me encanta, sí, no, a veces mis redes pueden parecer que solo un lado mío es el que él es, y no, en realidad, también me gusta mucho... la vida integral, digamos. Creo que se trata del equilibrio. Yo no satanizo nada, ¿sí? No satanizo nada. Creo realmente que somos seres humanos libres y que más bien el problema está en juzgar. En juzgar, este está mal, este está actuando mal. No, es porque es esta, eso. Esta es la postura sana, esto es lo... No, en realidad, las experiencias de vida que cada uno quiera tener servirán para su enriquecimiento. Y mientras esa persona sepa lo que está haciendo y mientras esa persona lo vive en equilibrio y tenga una mente sana, ¿sí? Mente. Podrá, y un corazón sano, sabrá llevar su vida en equilibrio. Y eso finalmente es lo más importante. Pero además lo digo que es juicioso porque creo que solamente una oportunidad en el colegio, una semana como que se descarriló. Ay, y sí. Tomó, bebió, se fue de la casa, el más rebelde. Ay, no, siendo sí, el niño más aplicado al colegio. Sí, sí. ¿Qué le dijeron en esa oportunidad a sus papás? A ver, sí, como te decía, el deber ser era muy importante para mí. Entonces, si bien de notas estaba bien, no era el más, pero nunca el menos, estaba bien, era muy disciplinado y tal, pero yo no sé, como que me cayó la adolescencia de golpe en la misma semana y yo no sé si quería llamar atención, si necesitaba atención, afecto, qué, no sé, sí. Pero en efecto, como bien dices, me encontraron, me metí trago en el colegio, me encontraron fumando cigarrillo en el baño, me fugué de clase, me fugué del colegio. No, todo en una sola semana. Todo en una semana, sí. Sí. ¿En su casa eran de pegar, de darle palmaditas o cómo eran los castigos, las consecuencias? A unos hermanos más que a otros. pero en general, solo cuando era netamente necesario, yo di motivos, sí, dos, sí, que tres, sí, veces. Esa vez no fue uno de ellos. Además, ya estaba más grande, ¿no? Esto ya fue como en los 15. A los 15 ya no te pegan. Y de hecho... Lo que atrajo, más bien, lo recuerdo muy claramente, fue una seria conversación de qué está pasando, ¿sí? Más que un castigo, incluso desde el colegio, esa fue la postura. Fue la misma postura familiar y de la institución. Porque claro, evidentemente... ¿Usted estudió en el colegio de su mamá? La escuela. Para la secundaria me cambiaron a otro colegio. Claro, porque estudiar uno con la mamá todo el día, eso tiene que ser difícil. Y mis hermanos podían, pero no eran los últimos de 5. Entonces tenían otra psiquis con la cual lo manejaban un poco mejor. ¿Me cuenta después de la pausa en qué momento de todo este abanico de situaciones decide ser actor? Con gusto. Ya volvemos, Roberto Manrique, esta noche en Confesiones. Educación, los principios, el deporte, el diálogo, han sido principios rectores
de la formación integral de todos nosotros. Yo era el cuarto y 9 años después de ser el último, de ser el conchito, como decimos aquí, nació Roberto. Entonces, al principio me imagino que tuve algún conflicto ahí de que me destronaron. Pero Roberto y yo siempre, siempre hemos tenido una relación muy especial. Él luego decide estudiar diseño gráfico, eso es lo que él estudia. Y yo tenía un espacio en la oficina disponible. Bueno, la historia es que en 6 meses mi hermano tenía un banco de cliente, un canal de televisión de cliente, 4 empleados, y viene y me dice: Ñaño, esto no es lo mío. ¿Cómo no es lo tuyo? ¿Que estás loco? Si tienes 6 meses, tienes un banco, tienes un canal de televisión, 4 funcionarios, computadoras, oficina, estás que ganas cuentas, ¿cómo no va a ser lo tuyo? Me dice: no, Ñaño, lo mío es la actuación. Cogió a sus funcionarios, les dijo: les regalo la compañía, les regalo los clientes, sigan adelante ustedes, no me deben nada, la empresa es de ustedes, yo voy a seguir mi sueño, que es ser actor. Y de ahí, pues, hizo algo localmente, de ahí, bueno, ya conocen la historia, que se fue a Colombia, pasó muchas necesidades, Europa, etcétera, etcétera. Es un ser humano que ha tenido éxito en lo que está planteando, en lo que está haciendo. Y hay algo que admiro de él, que es que mientras más crece, mientras más éxito tiene, se vuelve más humilde como ser humano. Entonces quería decirle que eso realmente admiro de él, y que yo me inspiro en él. Ay, estamos esta noche con Roberto Manrique, actor ecuatoriano que ha hecho una carrera en nuestro país, en Latinoamérica, actor exclusivo de Telemundo. Un tiempo. En su momento. Pero sobre todo el ser humano, el hermano de su hermano, que 9 años mayor que usted, le dice que lo admira. Eso tiene que mover el alma. Y cuando conoces el ser humano que es él, más todavía. Es muy emocionante. Yo a él lo llamo mi persona favorita en el mundo, porque de verdad es un ser que inspira a todos a quienes están a su alrededor y que dedica su vida a transformar positivamente el mundo. Él es un empresario socioambiental. Él se dedica a salvar el planeta, literal. Entonces, y lo hace desde el corazón y con esa transparencia y bondad que le pudiste ver en la mirada. Sí, sí. Entonces, esas palabras viniendo de mi ñañito Gustavo es muy especial. Y en realidad es como dice su hermano, entre más peldaños usted alcanza, más aferrado al piso está, más noble, más humilde, más sencillo se conserva. Pues lo que sí te puedo decir es que mientras más avanzo, más responsabilidad siento de poner al servicio de algo más que yo lo que se me va dando. Y yo creo que el sentido de responsabilidad en el mundo es algo que es un muy buen arraigo, es una muy buena manera de poner los pies en la tierra. Sin embargo, no me siento inmune, en lo más mínimo. Sé que incluso no juzgo a nadie a quien la fama o el éxito se le sube a la cabeza, porque sé que puede pasar y sé que somos sensibles y que somos vulnerables y que tenemos nuestras falencias interiores y que por ende podemos flaquear en cualquier momento. Pero yo siento que en mi caso, el saber que esta bendición que vivo con mi vida y con todo lo que estoy experimentando acarrea una responsabilidad junto con la educación en valores que ya te hemos mencionado mi hermano y yo, que nos ha dado mi familia, es mi principal anclaje. Esto se llama confesiones, pero confiésenos algo. ¿Ha sentido en algún momento de su vida, de su historia, que ha perdido el norte? Es decir, que se ha desconocido a sí mismo, incluso porque le llegó la fama muy rápido, o por la popularidad, o por las mujeres que se le acercan. ¿Le ha pasado? Sí, te tengo una más anecdótica y chistosa y una más grande y trascendental. Cuando llevaba creo que 2 meses en el primer programa de videos musicales que presenté cuando estaba estudiando publicidad, y esto era un trabajo a un lado, ni siquiera es que es a lo que me quería dedicar, una amiga un día me dice: ay, ya, Roberto, no te aguanto, ¿qué te pasa? Estás insoportable desde que empezaste a trabajar en el programa. Y me dice eso y me veo y era verdad.
Y por eso te digo, cuando ahorita que te decía, y no me siento inmune, es porque ya me ha pasado. Y fue hace muchos años, y de verdad, yo estaba creidote, y por eso sé que puede pasar. ¿Ya? Y esa experiencia tan sencilla, tan simple, hasta tonta, me dejó con los ojos abiertos de, hey, hay que tener cuidado, esto puede suceder. Y luego, en un aspecto un poco más macro, la televisión, ahorita vengo de un break de la televisión como de 3 años, donde enriquecí mi vida de maravillosas y muy disímiles experiencias de todo tipo. Desde la producción hasta viajes, hasta enriquecimiento espiritual, hasta el terremoto en Ecuador, que fue toda una experiencia y demás. Y ahora que regreso con todo este mundo interior como recargado y estoy de cabeza en la tele, puedo ver cómo este mundo maravilloso y que trae un montón de bendiciones también es un riesgo fuerte. Y puedo ver cómo aquí estoy luchando con la vanidad, luchando con amarme por lo que soy y no por lo que quieren las redes, luchando con las redes en sí, luchando porque no me absorban, porque la televisión puede generar eso. Puede generar, es un mundo que tiene unos aspectos muy vacíos y tampoco la satanizo como lo digo, y es una gran bendición en mi vida, pero tiene esos riesgos. Y si uno no está atento, se puede perder. ¿Y cómo estar atento entonces? Momentos de silencio, momentos de soledad. Que realmente te conecten con lo que tú eres. Esto puede ser meditación o no. No, esto puede ser vida espiritual o más simple que eso. Pero tiene que ver con anclarte con la verdad de tu corazón, con lo más esencial, con tu espíritu, en cualquiera, como sea que se traduzca eso en cada ser humano, anclarte con la verdad de lo que está aquí adentro y que no tiene nada que ver con cualquier torbellino de vida que estemos viviendo, bien sea televisión o cualquier otra experiencia. Hablando de eso precisamente, usted tiene una empresa hace muchos años de publicidad, muy bien anclada en su país, en su ciudad, etcétera, y de pronto un día decide dejarlo todo. Sí. Pero es que es literal, o sea, no estamos diciendo que es que lo dejó de a poquitos, no, es que un día se levantó y dijo, quiero ser actor. ¿Cómo sucede eso? Sí, tal cual. Un día literalmente me levanto con una sensación de no me siento pleno, sí, estoy experimentando mucho éxito, pero hay una carencia aquí que... ¿Tenía una agencia de publicidad? Era una agencia de publicidad, la tuve durante, desde que me gradué hasta que la cerré, fue solo un año, creció muy rápidamente, yo empecé como freelance, ¿no? Uh-huh. Al graduarme, y al año tenía una empresa con 4 empleados, como contaba mi hermano, y de pronto me invadió esta sensación de este no es mi camino. Y decido cerrarla, y decido, como cuenta mi hermano, dejar que la gente que trabajaba conmigo siga adelante con lo que pueda, de lo que hayamos creado. Y todavía no tenía la actuación en mente. Ese es el único cambiecito que tendría que dar a la historia de Gustavo, y es, no sé a qué me voy a dedicar, pero sé que esto no es. No. Ajá. Ya sabré. Por lo pronto, esto no es. ¿Y dónde deja uno el miedo? Lo lleva consigo. Claro. Él no te deja a ti. Sí. Sí, la clave es que tú no te quedes con él. Claro. Que él venga contigo porque pues ya, tú, sí. Probablemente no hay nada que pueda hacer. Si es que está. Pero que no te detenga. Que no te detengan en lo que sientas que tengas que hacer. Esa es la clave, ¿no? Más que pretender que no va a estar. Sí. Y 3 meses después, por cosas de la vida, uno de mis clientes era un canal de televisión. Yo me voy a Perú porque un amigo está allá y le voy a hacer visitas. Siempre hace mucho rato me decía, vente. Y yo, no, estoy full con la agencia. Finalmente le caigo. Y este canal de televisión estaba coproduciendo una novela en Perú. Y como yo había presentado programas de videos musicales, sí. Me dijeron, ¿por qué no haces casting? Hice casting, no quedé, fue una experiencia terrorífica. Ahí sí que, o sea... Sí, qué dolor. Actuado. Sí, sí. No quedar, el casting en sí. Claro, claro, porque la gente no entiende, eso es aterrador. Aterrador, todavía. ¿Le da miedo todavía? Sí, todavía me pongo nervioso. Por supuesto, ya no es esos nervios como en esa época en que yo era un robot pretendiendo actuar. Ya no, pero yo todavía me pongo nervioso en los castings. Claro. Hay uno que otro que pasa algo mágico, como el de Sin Senos y el Paraíso, que no,
pero el 95% producen nervios. Claro. Y ellos no me dieron el personaje, pero me regalaron un taller de actuación. No. Y ahí pasó. ¿Esa fue la luz? Esa fue. Bueno, pero después de la pausa me cuenta cómo es que decide venirse para Colombia. Perfecto. Ya volvemos. Roberto Manrique en Confesiones. O sea, para ser honestos, es una persona que sí está conectada con un sentido alegre de la vida, pero además es de las pocas personas que inspira al mundo y hace cosas de verdad. El tipo se ensucia las manos, se esfuerza, trasnocha, buscando cómo solucionarle la vida a la gente. Por eso su proyecto en Ecuador después del terremoto. Yo estuve muy enfermo, muy malito, y él estaba grabando novela en Miami. Y él de pronto me dice, no me importa que estés enfermo, te compro tu pasaje para que estemos acá, ya que no puedo ir a Colombia. Y nos terapiamos desde acá y me llevó a Miami a hacerme terapia. Ese es solo un detalle de muchos detalles, porque hay gente que solo con la sonrisa ya se sabe que puede entrar uno en esa persona y viceversa, y él tiene todo eso. Yo lo tenía registrado porque él hacía cadenas con fuego y él cuenta y se veía que estaba haciendo los malabares y se enredó la cadena y él dice, para salvar el show tenía que coger la brasa ardiente, despegarla, quemarme los dedos y seguir haciendo el show. Y nadie lo notó. Después las llagas. Roberto es muy entregado, es muy consciente, muy realista en lo que hace, muy verosímil y está siempre buscando cómo mejorar en su trabajo como actor. Es muy de admirar. Voy a decir una cosa muy honesta, de verdad. Mucha gente hace publicidad con consejos de cómo vivir la vida. Y eso son, se nota que solo palabras. Repito, Robert con Desafío Ecuador, Robert con la manera en que busca inspirar al mundo, e incluso cómo influye en los sistemas políticos de su país, está diciendo a la gente, hay que despertar. Es una persona que está aprovechando que tiene influencia. Y por lo menos a mí me quedó muy claro que aunque él sea ecuatoriano y yo sea colombiano, no importa cinco la diferencia de países, porque realmente estamos muy unidos. Y eso se lo aprendí a él. Ahí está, ¡wow! Su gran amigo. Mi hermano cósmico. ¿Así? Así. Roberto, ¿cómo es eso? Vamos por partes porque su hermano cósmico, ajá, nos adentra en muchos temas. Pero usted empieza a trabajar en algunas producciones en Ecuador. Y, sí. ¿Y por qué mira hacia Colombia? ¿Por qué decide venir acá? La vida me lo presenta. Bueno, primero surge de mí un deseo de internacionalización, de proyección internacional. Y estaba consciente de que para hacerlo yo tenía que moverme. Era una premisa básica para el plan porque el trabajo en Ecuador no se exportaba. Ah, entonces, okay, yo tenía que salir físicamente. Y la vida me empieza a poner Colombia de distintas maneras al frente. Y ahí es donde soy un convencido de que el corazón dictamina el camino y la vida te va mostrando, ¿no?, esas pistas, uh-huh, de por dónde es. Y que si uno está atento y centrado, y como hablábamos hace un rato. Sí, 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 lo ve, lo logra. Lo ve, uh-huh, exacto. Y en realidad yo lo único que hice fue caso. ¿Por qué? Porque hice caso a las señales de la vida que me indicaban que tenía que venir a empezar de cero. Sí, porque... ¿Y cuáles fueron esas señales? Creo que conoce, okay, a Alejandra Borrero, eso, se viene a Colombia. Correcto. Primero me mandan a Colombia como reportero de un concierto de Moby, una marca. Sí. Una marca. Primero, después conozco a Alejandra Borrero, hago otra visita, me hago muy cercano a Alejandra, de hecho, ella dicta talleres en Ecuador, incluso dirige parcialmente mi última novela allá. Entonces terminó como de sembrar esa semillita que indicaba que el lugar era Colombia. Y llegué aquí, pero no le toca fácil. Ah, no. Llegué aquí a dormir en Casa Ensamble, básicamente, ¿sí? A pasar unos días allí mientras ubica. Esa es la parte buena.
Eso cuando ya mejor a la casa. Eso cuando estoy durmiendo en casa de ensamble. No. Imagínate. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué situaciones tuvo que pasar, Roberto? Confiésenos. Sí, vine a empezar de cero, ¿no? Después de haber protagonizado en Ecuador y tatá, vine con listo, lo que toque. Fui muy afortunado de que nunca tuve que trabajar en nada que esté demasiado alejado de mi profesión, pero sí fui modelo de eventos, por ejemplo, ¿no? Hermoso cuando me salió un comercial o fotos. Me llaman a un casting en RTI para una producción de Telemundo. Y es justo el día que yo tenía un casting y los tiempos estaban, perdón, un comercial. Y los tiempos estaban muy apretados y el casting era a las 9 de la mañana, el comercial era a las 11 y estaba todo muy apretado y decido sacrificar el comercial. A sabiendas que no había plata. A sabiendas que no había plata. Esa era la posibilidad de mantenerme 2 meses, ¿no? Aunque sí. Te pagan como a 60, 90 días, pero cuando eventualmente te pagan. Sí. Había algo asegurado, exacto. Por lo menos. Y entonces digo, no, mi objetivo es mi objetivo y yo tengo que mantenerme en el norte. Y cuando llego, el director me dice, hago mi casting, y el director me dice, me gustó mucho, ¿podrías volver en la tarde para hacer casting para un personaje más importante? ¡Wow! Entonces, sí, sí puedo. Claro. Y volví, y así es como me gané el personaje de Sebastián en la... ¿Victoria? Novela Victoria, con Victoria Rufo, que fue mi primer proyecto acá. Y después viene otra cantidad de proyectos y de producciones bien importantes, todas en Colombia. ¿Sintió en algún momento, Roberto, confiésenos, como la discriminación de usted es ecuatoriano, sin hablar con nombres propios de los mismos actores colombianos? Mira, no así per se, pero ¿qué sí sentí? Fue chistoso porque en esas visitas anteriores que hice, todo el mundo me decía, te va a ir increíble cuando te mudes acá, va a ser excelente, aquí amamos los actores extranjeros, las producciones están repletas de actores extranjeros, mira fulano protagonista ni sé qué, mengano protagonista ni sé qué, a tal mexicano, tal venezolano, tal, y como listo, ya si es un hit, va a ser todo excelente. Y cuando llego, en realidad, resulta que los actores extranjeros protagonistas, claro, eran actores reconocidos internacionales, sí, que de alguna manera tenían que poner porque jalaban tal o cual mercado o porque la coproducción implicaba que tengan que contratar al mexicano, pero a la hora de contratar el resto del elenco, pues ya no quieren poner extranjeros. Claro. O sea, ya no, ya les o tocó poner... O nada. Claro, claro. Exacto. Entonces fue como, ok, eso era un pequeño giro de los nadie hechos lo que afecta a todo mucho. Nada más grave que eso. No, nada más, en realidad, no, nunca se sintió... ¿Y hoy en día tampoco? Hoy en día, no. Con lo que sí me topo es con los prejuicios. ¿Ya? No rechazo, pero sí prejuicio, como tú ecuatoriano, pero si no eres indígena. ¿Cómo es? No. Claro. Hay una visión muy limitada de Ecuador, cuando en realidad hay una versión... Pero es ignorancia. Sí, exacto. Nuestra gran riqueza es la diversidad. Hay indígenas, afrodescendientes, indígenas amazónicos, indígenas andinos, ni se diga la cantidad de nacionalidades indígenas que hay dentro de esas subculturas, etcétera. Sí, y me encanta, ¿eh? Me encanta. ¿Y cómo responde a eso? Ah, no, me encanta. Es como, no, ecuatoriano. Ah, pero tus papás son extranjeros, ¿no? No, guayaquileños, ambos. Ay, tus abuelos son guayaquileños también. Y tus bisabuelos, guayaquileños. Sí, todos. No. Sí. Buenísimo. Pero te cuento algo. Se me dañó el discurso. Hace 2 años descubrimos que tenemos bisabuela italiana. No. Una bisabuela y me dañó todo el speech. Sí, fue hermoso. Y además, estamos trabajando la ciudadanía italiana. Debería estar lista en un mes. Ay, no. Sí, pero me dañó el discurso. Pues, yo era feliz con mi bandera. Hablemos de otro momento que nos pone el BTR o la nota anterior que vimos de su amigo. Ajá. Y es el terremoto en Ecuador, ¿no? Que fue muy difícil, muy duro. ¿Usted lo vivió estando aquí? No, allá. ¿Allá? Allá. ¿Usted lo vivió? Sí. Yo estaba en Guayaquil. Sí. Yo estaba de pasada por Ecuador, venía de Colombia y me mudaba a México y fui un mes. Y estaba en la casa de mi madre en Guayaquil cuando sucedió el terremoto. Por ende, mi experiencia fue la más intensa que he tenido porque yo nunca he estado en un terremoto. Sí. Sin embargo, es de lo más suave. O sea, Guayaquil es de lo más suave que experimentó Ecuador. Sí, o sea, se movió mucho. Yo, o sea, abandoné la casa, se fue la luz como por 3 horas. Hubo, me parece que
3 fallecidos en la ciudad. O sea, de verdad es lo más leve que sucedió en todo el país. Lo intenso fue cuando al día siguiente me voy a la zona del epicentro y sus alrededores a colaborar. Ahí viene. ¿Se va porque lo llaman o se va porque usted siente ese llamado? Sí, yo estaba con un amigo y yo no fui el primero que lo dijo. Él sacó esa misma noche, tenemos que ir. O sea, el país se acaba de derrumbar y es cuando se necesita de nosotros. Tenemos que ir. Y no teníamos carro, no sabíamos qué hacer. Y llamo a mi hermano Gustavo a decirle, Ñaño, siento este impulso, ¿qué opinas? Y decidimos, ok, vamos a esperar a que vuelva la luz, a que mañana amanezca, sabremos cuál es la situación y tomamos la decisión. Y en efecto amaneció y me fui al día siguiente. Nos dijeron que habíamos sido los primeros en llegar y las imágenes que vi ahí fueron terribles. Y eso que a mí algo me salvó. Yo no vi cosas tan graves como las que vieron personas que estuvieron al lado mío, como si algo me hubiese, o mi inconsciente o algo me estuviese cuidando de que yo no pose la mirada sobre algo traumático, porque de verdad cuando nos trepamos al carro de vuelta, todos, ¿viste esto? ¿Viste eso? Y yo, no, yo no vi. ¿Y de qué manera ayudó? ¿Llegó y qué hizo? Me quedé ahí, ¿no? Nos quedamos ahí 3 semanas. Y gracias a las redes sociales pudimos convocar ayuda que llegó de manera desmedida, ¿no? Todos los días nos llegaban camiones que si de 20 pies, de 40 pies, varios todos los días. Era impresionante. Improvisamos un centro de acopio en donde recibíamos estas donaciones. Organizamos una cadena en la cual se armaban los kits de víveres para las familias y gracias a una bendición increíble nos unimos con una universidad de enfermería que había mandado un bus de enfermeros. Wow. Entonces acamparon en nuestro centro de acopio y por ende mandábamos a las comunidades más alejadas y descuidadas y donde el gobierno no estaba llegando, donde la ayuda en general no estaba llegando, y llegaban estas camionetas con víveres y medicinas y enfermeros a atenderlos. ¿Y ese espíritu de ayuda lo ha tenido desde siempre? ¿Ese espíritu de ayuda también nace cuando descubre que una de sus labores sociales pues, es estar con la gente? ¿Cuándo nace? Sí, ha sido intrínseco en mí desde el comienzo, un sentido de responsabilidad, otra vez menciono, que ha estado ahí. Por supuesto, mucho que ver con la crianza de mis padres, pero sí, ha estado como ahí. De chiquito un día mi mamá llegó, yo estaba vendiendo limonada en la vereda para recaudar fondos para alguna obra social y terminamos con mis amigos. Sí. Y terminamos becando un niño y fue increíble. Entonces la sensación desde niño como de gozo que te brinda no afectar la vida de alguien más, tal vez también fue decisivo para que me siga gustando, ¿no? ¿Y ha sentido que la vida también le ha devuelto ese sentimiento de ayuda? Es decir, ¿se ha sentido ayudado por otros? Totalmente. A ver, yo me siento profundamente bendecido constantemente. Sí, es una sensación constante en mi vida y de alguna manera en un proyecto creo que lo llevé un poquito al límite, ¿no? Con un proyecto llamado Bienaventurado. Uh-huh. Que fue ese recorrido que hizo por Ecuador. Exactamente. Con todo, como tratando de conocer de nuevo su país. Sí. O de reconocerlo. ¿Me cuentas después de la pausa? Ya, perfecto. Bueno, ya volvemos. Nos queda un segmento con Roberto Manrique esta noche en Confesiones. Mi papá, digamos, era un cardiólogo de formación académica científica. Le encantaba leer historias romanas y todo eso, pero siempre fue como de consejos muy cortos, muy prácticos, muy, muy aplicables en la vida. Mi papá se entera que tiene un cáncer terminal el día de mi matrimonio y no le dice a nadie. Él está en el matrimonio, nos casamos, me fui de luna de miel y de regreso nos reúne. Y ahí nos dice, nos ha enseñado a vivir alrededor de, muchas gracias, alrededor de 60 años y que ahora nos va a enseñar a morir. Él llevó la enfermedad y nunca nosotros lo oímos diciendo, ay, 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 me duele, qué vaina esta enfermedad, ¿por qué a mí? Y él decidió
llevarlo así. Él decidió llevar la enfermedad sin ser una carga para nadie, más allá de los impedimentos que tenía propios. Él estaba solo en la casa y me llama a mí. Dice, mijo, tengo que irme a hacer unos chequeos, tengo algo que no me gusta, por favor, llévame al doctor. Cuando llegué, le estaban haciendo un eco y al final le escribieron pues, un diagnóstico. Decía que le había salido un nuevo tumor en el páncreas de 9 centímetros. Yo le añadí un párrafo inventado y dije, por lo tanto, doctor Manrique, usted está jodido. Y se empezó a matar de risa. En realidad, cuéntame qué dice la carta. Y me dice, eso, mijo, eso. Me quedan 45 días de vida. Y se murió el día 43. Yo sí quiero reforzar el tema de que siempre nos decía, mira, a mí no me importa si ustedes son recogedores de basura o presidentes de la República, lo único que les pido son dos cosas. Siempre sean honestos y dos, siempre traten de ser el mejor. No importa si no lo son. Y yo creo que eso nos ha servido a todos para formarnos y dar de nosotros en excelencia, ¿no? Ay, qué bonito su papá. Y me queda esa frase que les dijo de, les he enseñado a vivir, les voy a enseñar a morir. Es Ajá. dura, pero así es cierta. ¿Eh? Sí, un gran regalo de vida. Un gran último regalo de vida, además. Realmente se fue por la puerta grande, dándonos, creo que, lo más valioso, y es que alguien, un padre puede darle un hijo, y es la concepción de que incluso en la más temible de las experiencias, como puede llegar a ser la muerte, para mucha gente, incluso ahí es, no es motivo para sufrimiento, porque es... porque debe ser concebida con la misma naturalidad de la vida. No es ajena a ella, es parte de su proceso. Y mi papá nos lo dijo y lo vivió, que fue lo más hermoso. Y de alguna manera nos contagió a todos con esta postura con la que él arrancó el proceso de su enfermedad. Entonces, ¿cómo uno podía ser tan descarado de ponerse a sufrir si él mismo no lo hacía? ¿Y cómo es ese abrazo que en alguna oportunidad usted sea con él y que es quizá el momento, uno de los momentos más felices de su vida? Yo tengo un día donde nosotros tomábamos turnos para cuidarlo, ¿no? Y la enfermedad duró 5 años, casi. Había días en que tenías ganas de cuidarlo y días en que no. Y en general trataba siempre de poner una sonrisa y que parezca que sí. Sí. Ese día no traté. No tenía ganas y no tenía ganas de actuar como que tuviese ganas. Simplemente fui a cuidarlo y a hacer lo que se me había otorgado, mi responsabilidad. Y esa actitud honesta, sin aparentar nada, ¿no? Probablemente para alguien que fue un niño que, como ya te he mencionado, era muy importante el deber ser, más aún frente a su papá, terminó generando una de las noches más especiales que he tenido con él, porque fue de verdad. Y no sé cómo empezó la cosa, pero terminamos hablando de... hicimos un paneo por todos los temas relevantes de la vida. Ojalá me acordara de cada uno de ellos porque cada uno compartió su postura. Y fue muy especial. Y la gran lección fue cómo la verdad siempre es el camino. Incluso cuando parezca algo tan extraño como... Si no quieres cuidar a tu papá enfermo, no lo actúes. Sé honesto, incluso en algo tan duro como eso. Claro. Mira la bendición que generó en mi relación con él. Tuve uno de los recuerdos más lindos. ¿Cómo maneja usted, por ejemplo, el tema del dinero? Hoy en día, después de toda esta experiencia, ¿qué es el dinero para usted? El dinero para mí es energía divina creada para que sirve para crear, construir y compartir. ¿Qué tanto le pesa la vanidad en un medio que... se desenvuelve infortunada o afortunadamente la gente que es linda? Mucho. Es un medio que, en efecto, que la pone como prioridad y es un gran valor la belleza, es un gran valor. Y así como el dinero, puede ser una gran bendición o también implicar sus grandes riesgos. Uno puede creer que su valor está ahí y que su relevancia está ahí y que eso es uno, cuando eso no es nada y no existe y son unos parámetros X. Pero también es una bendición porque te abre puertas en este mundo y más en este medio. ¿Pero le preocupa, por ejemplo, la vejez? ¿Le preocupa? Ah, no. No, para no, nada. No, no, no. ¿Ni le pesa ser guapo?
A veces yo he tenido gente sentada que me dice, qué dicha, que ya pasó mi momento porque ya no tengo que salir a la calle tan bien arreglada, porque ya no tengo que estar maquillada todo el tiempo. ¿No le pesa esa presión que tiene el ser guapo? No realmente. La televisión, el proceso de estar en proyecto puede alcanzar a ser un poco tedioso porque tienes que estar cuidándote en cierta nueva medida, uh-huh. ¿verdad? Para mantener un peso a lo largo del proyecto. Mi peso puede fluctuar mucho, ¿sí? Porque yo soy muy comelón. Uh-huh. Entonces, para mí es un trabajo. Entonces, digamos que tiene sus retos, pero como todo, ¿no? Si lo puedes abordar con, ¡ah, qué sufrimiento! O, bueno, es un reto que me toca. A mí me toca controlarme con lo que como. Me cuesta un montón. Sí. Y qué jartera. Pero es un reto que también pones a prueba tu disciplina, desarrollas otras. Entonces, es un poco cómo lo enfoques. Y ya para finalizar, cómo no preguntarle por el tema espiritual, que si bien ha estado implícito en toda la conversación, ¿en qué cree? Porque no es católico ni pertenece a ninguna religión establecida por los seres humanos. Sí. ¿En qué cree o en quién cree? En todo. Creo que todo es energía, que la divinidad está en absolutamente cada uno de los aspectos de la creación, que no existe tal cosa como yo tengo la razón sobre este Dios y él está equivocado, y que en realidad todo es mucho más simple de lo que creemos y tiene que ver con amar. Amarte a ti, amar al otro, amar tu entorno, amar la naturaleza. Y suena muy simple y a la hora de ponerlo en práctica es mucho más complicado, pero que ese es el trabajo y que para eso estamos aquí finalmente, amar. Pues con ese mensaje los dejo, espero que estas frases queden ahí como rodando en sus cabezas. Gracias por habernos acompañado, gracias Roberto por esta confesión, por esta charla tan interesante, por haber dejado un pedacito de su alma en este programa. Muchísimas gracias a ti, realmente lo he disfrutado cada segundo. Una feliz noche y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao.